Hola, 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 mi gente, todos mis suscriptores, amigos y amigas. Este día van a oír un ruido bastante escandaloso. Es porque, como todos lo sabemos, es el día de la que se conoce por la independencia de Estados Unidos. Y verdaderamente independientes para hacer un ruido, para divertirse de la manera que cada uno lo quiera hacer. Por eso se llama independencia, porque es independientemente lo que quieran hacer. Y entre todas esas cosas también hacen lo que no deberían de hacer. Pero bueno, decía mi abuela, machete estate en tu vaina que nada te pasa. No hires a nadie, nadie te hire, nadie te quiebra. Y esa es la realidad. Nosotros aquí estamos en casa. Bueno, parte de la familia estamos en casa. No quisimos salir. Bueno, mire, por ahí topé. Iba, según yo, esa calle tenía salida. Pero me encontré que tuve tope. Tuve que hacerme una U-turn y regresarme. Por ahí me encuentro otras calles igual. Gracias. Ahí está, miren, allá al fondo vemos lo que es una poza de agua. Una poza que no nos permite llegar caminando de aquí donde andamos a Santa Mónica ni a San Francisco. ¿Por qué razón? Porque esa poza de agua es muy grande. Bueno, pues, ¿dónde es que andamos acá? Voy a ser honesto y les voy a decir, por los que no conocen. Y los que ya conocen, pues ustedes mismos me dirán dónde es. Pero yo se lo voy a decir por aquellas personas que no conocen. Esto es nada más y nada menos que en la hermosa ciudad de Palos Verdes, California. Miren, por ahí encontré otra calle. Yo dije, por aquí me voy a ir. Ahí doy vuelta para tomar esa calle. Mírenla, mírenla, mírenla. Lo que ando haciendo, miren. Según yo, la otra calle que voy a tomar ahorita me llevaba a conectarme con otras calles más al fondo. Pero ya va a ver lo que pasó. Por ahí me estacioné para ver que para dónde le daba, para dónde me iba. Y ahí encontré tope. Ahí en esa calle encontré un tope. Ya lo verá. Bueno, pues amigos, no más. Quisiera pedirles que me lo hagan saber con un comentario si este video es de su agrado, porque pronto les voy a compartir otro video que está muy bonito en un recorrido que hicimos desde la
ciudad de Azusa, camino hacia la montaña de el río, donde está el río San Gabriel. Y vaya que iniciamos muy bonito el video de ese recorrido de las montañas de Azusa, porque lo iniciamos con una toma desde el aire con el dron. Ahí iniciamos el recorrido hacia la montaña para irnos a bañar. Les voy a contar algo. Fuimos a bañarnos. Pero mejor lo voy a dejar que lo vean en el video. Por el momento estamos en lo que es la ciudad de Palo Verde. Este video es de ahí. Disfrútenlo, véanlo y me dejan su comentario.